Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Mi nombre es Ana Julián Montes de Oca Navarro y somos de la Escuela Secundaria Técnica número 48 Narciso Basols. Somos... Me llamo Ana Frida Bernal Juárez. Andrés Jair Romero Pacheco. Sandes González Giovanni. Ana Laura Bernal Juárez. Nuestra práctica es muy sencilla. Nuestra práctica se llama Métodos de Separación de Mezclas y es mediante la electrólisis. La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de electricidad. En ella ocurre la captura de electrones por cationes en el cátodo, a eso se le llama en reducción, y la liberación de electrones por ationes en ánodo se le llama en oxidación. Fue descubierta en 1810 por accidente por el científico William Nicholson, que él mientras estudiaba el funcionamiento de las baterías. En este caso, los materiales que vamos a utilizar en esta práctica son agua, un gotero, yoduro de potasio, una pila de 9 volts, dos minas gruesas de lápiz, dos caimanes, un vidrio cóncavo, mejor conocido como vidrio de reloj, y una varilla de vidrio. Vamos a iniciar nuestra práctica. Mi compañera... Colocaremos una muestra de yoduro de potasio. Ahora mi compañero Andrés nos va a mostrar el siguiente paso. Añadir un poco de agua para que se disuelva. A continuación, mi compañero Giovanni nos va a mostrar el paso número 3. Colocar las minas de lápiz en la disolución, 2 centímetros cada una. Con la pila de 9 voltios, hacer un circuito eléctrico para que las minas funcionen. Como pudieron observar en nuestra práctica, el potasio se separó del yodo. Y esta es la electrólisis. Ahora mi compañero Andrés les va a decir qué es el enlace iónico. En química y en la física, el enlace iónico es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo. A continuación mi compañera Ana Frida nos va a explicar qué es el metal alcalino. El metal alcalino son los elementos químicos de la tabla periódica que no forman enlaces covalentes y están situados en el grupo 1A. A continuación mi compañera Dana Julián nos dirá qué es el metal halógeno. Los metales halógenos son aquellos que se encuentran en el grupo 17 del sistema periódico. Son elementos volátiles y diatómicos cuyo color se intensifica al aumentar el número atómico. Esta fue nuestra práctica del día de hoy. Muchas gracias. Hola, soy Tere y
Soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? Tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/ ¿cómo le hago? E infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Bueno, ya estamos de regreso aquí con los chicos. Y bueno, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 48. Ya los escucharon muy bien, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 48. Y bueno, como pueden darse cuenta, ellos son chicos de tercer grado, puesto que nos presentaron una práctica de química. ¿El nombre de tu práctica fue? Métodos de separación de mezclas a través de la electrólisis. Ok, me parece perfecto, chicos. Y bueno, platíquenme un poquito acerca de esta práctica. ¿Esta práctica ya la habían realizado con su profesora en el laboratorio? Sí, ya la habíamos hecho. Ya la habíamos hecho en el laboratorio y pues se nos hizo una práctica muy sencilla en presentarla aquí y pues aprendernos lo que viene en la práctica, que es la electrólisis, el enlace de ionización, el metal alcalino y el metal halógeno. ¿Alguien más, chicos, me puede comentar algo acerca de esta práctica? ¿Les gustó, no les gustó o qué fue lo que les pareció un poco más interesante? Bueno, para mí me fue más interesante cuando conectamos los caimanes a la pila de 9 voltios y con las minas de lápiz hacer la separación del yoduro de potasio, bueno, del yoduro y el potasio y ver que parece algo magnífico, porque nunca cambian de color, o sea, nunca había visto un experimento así. Muy bien, bueno, ahí lo podemos observar en pantalla un poquito, donde, bueno, me dicen que cambia de color, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, esta práctica ya la habían realizado, ¿verdad?, en laboratorio con la profesora. Aparte de esta práctica de química, ¿recuerdan alguna otra que hayan hecho en el laboratorio con la profesora? Una práctica de medida de masa, de peso y de volumen. ¿Y cuál les ha gustado más, esa o esta? ¿O ha habido otras que han realizado? No, pues la verdad, sencillamente nos ha gustado más esta. ¿Sí? Por la separación del yodo y del potasio. Perfecto, chicos. Y bueno, platíquenme un poquito, ¿les gusta más lo que la maestra les da como que en el salón de clases, la teoría, o llegar al laboratorio y hacer la práctica? ¿Qué les gusta y les llama más la atención? El laboratorio. ¿Se les hace una mejor forma y más dinámico, pues como que practicarlo, ¿no? Llevarlo, sí, llevarlo a cabo, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes que son de tercer año y ya están a punto de salir de la secundaria, ¿qué me pueden decir que les puede dejar esta materia? Pues nos puede dejar una enseñanza muy, muy bonita, aparte de los demás elementos, quién sabe. Y tú que estás muy calladita, a ver, dime, ¿qué es lo que de la materia, qué es lo que más te ha gustado? No sé, ¿cómo da la clase la maestra? ¿O te gusta alguna otra materia? No, pues sí me gusta cómo explica la maestra y los experimentos. Muy bien, chicos. ¿Algo más que nos quieran agregar a esta práctica que nos presentaron el día de hoy? De que nos gustó mucho venir aquí y presentarla. Muchísimas gracias. Sí. No, chicos, al contrario, gracias a ustedes por haber participado aquí en DGSTV. Y bueno, espero que no sea la última vez que su escuela, bueno, ustedes me gustaría que volvieran a venir, pero ya son tercero, ya se van. Entonces, espero que no solamente ustedes que hayan vivido esta experiencia, sino otros compañeros de su escuela que también la vivan, ¿verdad? Puede ser aquí en DGSTV. Y bueno, a que participen con nosotros. Y bueno, esto fue nuestros alumnos, pero como saben, no nos podemos ir sin antes mandar nuestros saludos, ¿verdad? Así es que, bueno, iniciamos contigo, por favor. Mando un saludo a mi maestro de química y a mis papás y a BTS. Que okay, un poco penosa mi compañera, pero son los nervios, no pasa nada. Yo también mando un saludo a mi maestro de química y a todos mis maestros de la secundaria y a toda mi familia. Yo le mando un saludo a todos los maestros de química y a los alumnos que gracias a ellos pues, les da una gran enseñanza. También a mis papás, a mis compañeros de confianza.
Bueno, pues yo mando saludos a mi maestra de química y le agradezco por habernos enseñado, y a mi familia. Yo le mando un saludo a mi familia. Ok, ya, no, saludos a toda la familia en general, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias nuevamente. Gracias a la profesora, quien fue quien los acompañó y quien los preparó para presentarse aquí en DGSTV. Y bueno, también un saludo a director y directora del plantel. Un saludo para ellos y a toda la escuela, y espero que no sea la última vez que esta técnica 48 nos acompaña aquí en este espacio. También le mandamos un agradecimiento a las mamitas que están aquí en el estudio, que apoyan y acompañan a sus hijos en este tipo de realizaciones de eventos. Muchas gracias. Y bueno, yo me despido, nos vemos el día de mañana. Yo soy Leslie Flores y no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues, recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Adiós. Cuenta conmigo, México. Cuenta conmigo, México. Cuenta conmigo, México. Cuenta conmigo, México. Es tiempo de comprometernos y hacer las cosas mejor. Cuenta conmigo, México. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.